Sabemos que ahí viene un gran desafío para la ciudad. Eh, paralelo a lo que estamos haciendo en el Parque Civicivi, viene, digamos, una obra intensa, eh, complicada en el, en el sentido técnico, porque hay una gran reposición de la base, del suelo, lo que está debajo del pavimento, que es lo que de alguna manera con el tiempo es lo que produjo esa ondulación casi insoportable en esta arteria. Bueno, ya estamos desarrollando y estamos muy avanzados con la primera etapa, que prácticamente llega del puente Mariano Moreno hasta el puente Argañaregas y hasta la comandante de la corte, viene la etapa segunda, que es la que acabamos de firmar el convenio. El tramo viene desde el puente Mariano Moreno hasta el puente Lavalle, o el eje Dorrego, digamos, así que son aproximadamente cinco cuadras más. Hay toda una reingeniería ahí con el tema del tránsito. In instamos de que ya la gente piense en circuitos alternativos. Como se están haciendo obras en la red que va por eh, Luján, eh, Alto Gorriti, Moreno, vamos a tener dos o tres meses, porque son obras de hormigón que demoran mucho sufraguado, etc. Pero lo importante es que vamos a sufrir un poquito para disfrutar por 50 años de una obra que. Viene con la mirada al futuro para que no tengamos problemas en esa arteria tan determinante del tránsito en de Jujuy.